El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez ordenó una investigación en el Departamento de Migraciones y en el de Identificaciones tras el escándalo desatado en su país por el ingreso con pasaportes falsificados del exfutbolista Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto quienes están en prisión desde el viernes. El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, SENAC, René Fernández, explicó que se trata de detectar posibles irregularidades en esas instituciones que están al margen del trabajo de la Fiscalía. La Dirección General de Migraciones y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional están en el punto de mira desde que el pasado miércoles llegaron a Asunción Ronaldinho y Roberto Diasís Moreira, quien además es el representante del exfutbolista. Ambos fueron conducidos a la agrupación especializada, una sede policial que funciona con como cárcel la noche del viernes y regresaron el sábado después de que una jueza validara la prisión preventiva que había solicitado la fiscalía. Los hermanos estaban bajo vigilancia desde su ingreso a través del Aeropuerto Internacional de Asunción con pasaportes paraguayos auténticos pero adulterados y cédulas paraguayas falsas. Fernández también informó sobre la decisión del Ejecutivo de suspender la personería jurídica de la Fundación Fraternidad Angelical, que había sido aprobada por decreto presidencial y a la que Ronaldinho iba a apoyar durante su estancia en Asunción. El exjugador del Barcelona, el Milan y el PSG, entre otros clubes, iba a prestar su imagen a un programa de asistencia sanitaria gratuita a niños y niñas de Paraguay.